Buenas tardes, estamos en una nueva edición de su programa La Gatita y sus Mininos. Irene Roja les habla, por supuesto, mi buena vibras. Estamos a través del Zoom, YouTube y del Facebook. Tenemos un gran invitado, ya es un amigo de la casa de IP Comunicaciones de Gata Show, el nuestro Juan Luis Guerra, de Yo Soy, el oficial, que nos engalana porque ha estado pues en toda esta etapa final, brillando con luz propia. Él está orondo, feliz. Vamos a conversar con él. Antes de presentarlo como debe ser, con todos los honores, quiero darle la bienvenida a mis guapos meninos que han venido con toda la adrenalina. Empecemos por la menina Clara. ¿Cómo has estado? Cuéntame. ¿Qué tal, gatita? Buenas tardes. Yo estoy feliz, muy bien. Bueno, ha sido una semana muy, un poquito dura, pero igual acá estoy. Con fe y para... optimismo, como siempre, pero no es cierto, eso es lo más importante. Mi querido Luis Chavarri. Hola, gatita, ¿cómo estás? Un saludo. Acá con un poco de frío, ¿no? Pero ahí estamos. Sí, estamos, yo también estoy bien abrigadita. Muy bien, sí, sí. Mi querido Luis. Muy bien, Luis, muy bien que estés abrigadito. Menino Axel Torres. ¿Qué tal, gatita? Un gusto, señor Julio. Bueno, acabo de llegar de trabajar. Muy contento y feliz de compartir en esta oportunidad. Muy bien. Ahora sí, Julio, ¿cómo estás? Toda esta experiencia que has pasado por toda la etapa de Yo Soy, ¿qué es lo que más rescatas? Así empiezo contigo, ¿qué es lo que más rescatas de tu participación en Yo Soy en esta última temporada? Wow, creo que lo más importante para mí de esta temporada, que creo que va a quedar para la historia, porque va a ser una de las temporadas con más audiencia que ha tenido desde que apareció el formato en televisión, y que también, a su vez, ha juntado, creo, a los más importantes cantantes, intérpretes, imitadores de todas las temporadas del programa. Y para mí, definitivamente, es un antes y un después, porque a partir de esta temporada, pues yo paso a estar en un grupo que el programa llama Los Consagrados de Yo Soy. Entonces, es muy importante para mí, definitivamente, para la carrera que estamos haciendo nosotros como imitadores, como cantantes, el ser considerados en esa terna como los consagrados del programa, porque de una u otra manera, pues, valoriza mucho más nuestro trabajo, hace que el público, de una u otra manera, pues, lo vea de una forma mucho más profesional. Y de hecho, el mismo hecho de haber compartido que estas últimas dos semanas y media con los más importantes cantantes del Perú, podríamos decir, porque peso muchos pesado, de ellos están haciendo carrera con su nombre también. Para mí, de hecho, es un éxito completo, ¿no? Es claro. Un reto cumplido. Así es. Un reto cumplido. Así es. Estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Axel. ¿Qué tal, Julio? Un gusto conocerte. Bueno, un gusto también. Pregunta... Como primera pregunta, hablaste de que ya hay imitadores que están utilizando carreras propias. ¿Te incluyes en eso? ¿Tienes temas propios tuyos? Bueno, te diré que yo he venido postergando desde hace mucho tiempo el tema de querer hacer una carrera con mi propio nombre por el tema del trabajo, porque yo ya estaba preparando de repente el hacer una bachata en el estudio con el arreglista y con el productor, y de pronto me salía un viaje para ir a cantar a Ecuador, a una pequeña gira, o a Colombia, o a Bolivia, o a provincias fuera de Lima. Y esa continuidad en el trabajo ha hecho que, en el caso mío, se vaya postergando ese tema del querer hacer una carrera con mi propio nombre, ¿no? De hecho, que es algo que todo cantante desea hacer y aspira. Sin embargo, no es algo a lo que definitivamente le he dicho que no, ¿no? O sea, creo que va a llegar en su momento, así como me llegó de repente tarde a mí el hecho de poder hacer este trabajo de imitador o de homenajear a un grande como es Juan Luis Guerra y haber tenido la oportunidad de estar en un programa tan importante como Yo Soy. De hecho, que para mí es una oportunidad que estoy aprovechando y estoy capitalizando, ¿no?
Si viene lo otro, de hecho, espero que llegue, no espero que llegue muy tarde, pero mientras tanto, como te digo, yo quiero capitalizar la oportunidad de salir en el programa, ¿no? Sí, excelente. Todo cuando uno lo desea con pasión, decretado, se cristaliza, mi querido Julio. ¿No, Luis Chavarri? Pues, sí. Amigo Julio, un gusto conocerte. Igualmente, qué gusto. Siempre sigo tus presentaciones, ¿no? Y sobre todo el programa, que es muy interesante, ese formato muy, muy interesante, muy ameno. Quería saber cómo te iniciaste en la música, cómo fue tus inicios y cómo es que te animas a concursar a Yo Soy. Bueno, en realidad la gatita sabe la historia. En realidad lo mío fue, en cuanto al programa, muy casual. No fue algo que yo busqué, digamos, como muchos otros compañeros que intentaron ingresar una y otra vez al programa. Lo mío fue muy casual. Yo estaba prácticamente de paso por un centro comercial donde estaban haciéndose las audiciones un 3 de octubre del 2015. Y de curioso, entre el público yendo a mirar cómo era todo el programa, porque siempre me gustó cantar desde chico, pero como aficionado, se me presentó la oportunidad. Una chica de producción se me acercó y me dijo si no quería participar, si es que yo cantaba o no cantaba, que llene una hojita con mis datos y que participe, ¿no? Así como una cosa de momento. Sin imaginar que 5 años después el programa me iba a considerar a mí como uno de los consagrados, como uno de los 15 consagrados de todas las temporadas. Y en el caso mío, de mi personaje, he batido un récord personal porque he sido el único artista que ha estado 5 temporadas en el programa con el mismo personaje. Entonces, imagínate, un reto, una bendición, una felicidad. Hay un montón de emociones, de cosas que... Claro, acotando eso a lo que iba, antes que Clara te haga la siguiente pregunta, poniéndote una mano en el frente y en honor a la verdad, ¿estás consciente de todo lo que has logrado? Porque tú sigues siendo una persona muy sencilla, por cierto, eso quiero aclararlo, ¿no? Pero ¿estás consciente de todo lo que has logrado, lo que estás saboreando, obviamente a base de tu esfuerzo, tu ímpetu, ¿no? Pero imagínate, ya no se puede decir que estás empezando, ¿no? Ya estás codeándote entre las grandes ligas, ¿no? Hablo de todos los participantes, ¿no? De Yo Soy. ¿Qué sientes? Definitivamente. Imagínate estar compitiendo en un programa a donde casi la mitad de los competidores son ganadores de temporadas. Exacto, cada uno por eso lo digo. Cada temporada, con gran votación del público, y más allá de eso, con un gran talento. Entonces, que me pongan de igual a igual con un campeón. Ya eres un ganador. Ya de una u otra manera me hace sentirme un ganador. El pechito se te hincha. Muy bien, entonces, mi Julio, te conozco tiempo, yo sé cómo te lo has ganado a pulso. Mi querida Clara. Julio, ¿cómo así te animaste a imitar a Juan Luis Guerra? Bueno, en realidad yo cuando me presenté al programa o cuando se presentó la oportunidad de audicionar, como te digo, ese 3 de octubre del 2015 allá en el Centro Cívico, en el Real Plaza, inicialmente mi objetivo no era imitar a Juan Luis Guerra, sino a Rubén Blades. Pero cuando me escucharon los productores de casting, me dijeron de que mi voz se parecía más a la de otro artista y ellos estaban buscando cuál era el artista que se parece a tu voz. ¿Sabes algo de Juan Luis Guerra? Sí, cuando empecé a cantar algo de Juan Luis Guerra me dijeron, esa es, tu voz parece a la de Juan Luis Guerra. Yo recuerdo que fue un momento un poco gracioso porque... Yo le digo al productor de casting, pero imagínate, Juan Luis Guerra es un tipo de 2 metros, yo soy bajito, yo soy gordito. Entonces, no, imposible. Y me dijo algo que no voy a olvidar nunca. Tú no te preocupes por el tema de la imagen, aquí lo que importa es la voz, porque el programa se va a encargar a ti de producirte, hay un área de caracterización. Y en realidad, yo creo que si tú apuntas y apuestas por este personaje, te va a ir muy bien. No sé si como Rubén Blades, pero como Juan Luis Guerra, créeme que te va a ir bien. Y esas sabias palabras fueron un dardo en el blanco, porque mira dónde he llegado, como dice la gatita, ¿no? Sí. Muy bien, pero me tienes que susurrar virtualmente, por favor, para que mis meninos se entusiasmen.
Ya te han apreciado, obviamente, pues en la noche de gala, pero yo quiero que me cantes. Por favor, voy a poner acá mi oído y esa canción, de los tantos éxitos de Juan Luis Guerra, por favor. A ver, vamos a cantar un pedacito. Un pedacito, no importa, lo que sea. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Yo tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quieras. Wow, wow, pasar la noche en vela, mojado en ti un pez, para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Wow, wow, saciar esta locura, mojado en ti. qué linda canción. Exacto, muy bien, ¿ah? ¿Eh? Axel, ¿qué opina? Cuéntame. Wow, Julio, de verdad, me he quedado totalmente en shock, me he quedado totalmente sorprendido. Tienes un gran talento de la imitación y Juan Luis Guerra es una persona muy admirable, no solamente por cómo canta, sino también porque chocan, te identificas mucho con eso. Pero yo quisiera saber, ¿qué es lo que más rescatas de Juan Luis Guerra? Porque tú debes admirarlo mucho, ¿verdad? Por supuesto. Creo que tres cosas importantísimas que Juan Luis Guerra... yo creo que cada artista que ha trascendido en el tiempo, en la música, ha sido porque ese artista le ha dado algo a la música que ha sido un antes y un después. Yo creo que en el caso de Juan Luis Guerra hay tres cosas importantísimas por las cuales yo lo admiro, pero la más importante de ellas es por el hecho de haber contribuido con prácticamente un nuevo género al espacio musical como es la bachata. Porque antes de Juan Luis Guerra la bachata era como el landó en el Perú. El landó lo conocemos aquí en nuestro país, lo bailamos, lo apreciamos. Sin embargo, si tú te vas a Brasil o te vas a Japón o a España, la gente no conoce el landó o lo conocen los peruanos que radican allá. Claro. Entonces, eso mismo pasaba con la bachata antes de Juan Luis Guerra. Y cuando Juan Luis Guerra lanza Burbujas de Amor, fue una canción que rompió esquemas a tal extremo que las radios que ponían rock tuvieron que poner por peso del público esta canción tropical. Entonces, una de las cosas creo por las cuales principalmente yo lo admiro es por esa capacidad que tuvo de él hacer un género tan popular, tan querido en la actualidad, uno de los más comerciales, uno de los más importantes de la escena mundial, como es la bachata. Y bueno, definitivamente pues por su contribución a nivel musical, porque Juan Luis Guerra es un filántropo que siempre se ha dedicado a ayudar a los músicos sobresalientes. Hay una beca en Berkeley que ayuda a los músicos talentosos y los beca durante toda su carrera en la escuela de Berkeley. El oficio. Y el legado musical que nos deja Juan Luis Guerra con una serie de canciones con un contenido social, con un contenido político, con un contenido real de la vida de latinoamericano. Y además de eso, con letras románticas, pero románticas de verdad, sin irnos a los extremos, canciones que son poemas. Es decir, una capacidad intelectual para componer y para convertir canciones en éxitos, pero que a la vez te ponga la piel de gallina y te retumbe en el corazón, como que también te hagan pensar y te hagan reflexionar sobre la realidad de la vida. Hay tantas cosas por las cuales yo admiro a este gran artista, pero definitivamente pues es principalmente por su legado musical, ¿no? Sí, es cierto. Clarita. Julio, ¿qué le dirías a las personas que tienen talento y que por miedo a veces no lo exploran su talento? Pues que los quiten los miedos. Yo me subestimé más de 20 años de mi vida y me alejé de la música porque mi papá me dijo de que nunca podía vivir de esto. Y me dediqué a estudiar, a trabajar, hice mi familia, vinieron los hijos y me desvinculé de la música hasta que de forma casual
un 3 de octubre del 2015 pasé por un centro comercial, me audicionaron para un programa de televisión y ahora soy considerado uno de los 10 o 15 artistas consagrados de este programa de canto, de este programa de interpretación, de canto, de imitación. Y eso me llegó a qué, a los 40 años. Entonces, hay tantos jóvenes que tienen 19, 20 años, que porque alguien les dijo que no se puede vivir de la música, que en el Perú no puedes vivir de tu talento, y se subestiman o subestiman la situación y dicen, no, bueno, me dedicaré a otras cosas, es un grave error. Si a mí me llegó a los 40 años y ahora en solo 4 o 5 años puedo cosechar lo bonito que me ha dado la música, exacto, yo le recomendaría a cualquier chico que gusta de esto y que tiene talento, que nunca deje de soñar. Claro. Que nunca deje de soñar porque si tú lo quieres, lo consigues. Eso es verdad. La edad no es impedimento para lograr tu sueño. Todo es querer es poder. ¿No, mi querido Luis Chavarri? Sí, amigo Julio, más bien no es un gusto escucharte con esa frescura, esa tranquilidad que tienes para cantar. Me has hecho recordar a mi amigo Ángel Rojas, que es director, creo, de cámara. Ah, pues bueno, Angelito, claro. Angelito es mi promoción. Yo soy camarógrafo también. Claro. Entonces, lo que quería preguntarte es, ¿cómo has logrado controlar tus nervios y todo y poderte desenvolver muy bien delante de cámara? Un trabajo complicado, más aún cuando en un escenario tienes a un equipo que te está juzgando o está juzgando lo que tú estás haciendo. Porque una cosa es salir a cantar en un casino, en una fiesta, y sabes que te están pagando por hacer eso. Y tu trabajo es divertir al público, entonces tú te vas a divertir tanto como lo van a hacer ellos. Pero imagínate ir a una boda y que todos estén sentados mirándote, anotando en un papel y estén juzgando cada paso que das, cada nota musical que estás emitiendo, cómo agarras el micrófono, si te mueves de un lado, si mueves para el otro lado. Entonces esa tensión es un poco más difícil de manejar. Creo que eso solamente te lo da la práctica, la experiencia. En el caso mío, definitivamente, hablando por mí, si ahora me puedo plantar en el escenario del programa y hacerlo con más confianza es porque han pasado 5 años con mucho trabajo en diferentes tipos de escenarios. He tenido la suerte de estar en otros realities que en Ecuador y Colombia y eso me ha dado, creo, un poco más de peso para poder subir con confianza y desplazarme con tranquilidad y no tenerle tanto miedo a las cámaras, ¿no? Bien. Ya casi estamos en la parte final, pero me gustaría, antes que los meninos te hagan otras inquietudes, de todo el repertorio de Juan Luis Guerra, ¿con cuál te quedas? Porque todas las canciones son lindas, son románticas, es algo sensual incluso, ¿no? Que te motiva para bailar, sobre todo para escuchar. Pero de todas, qué mejor que tú que lo digas, ¿con cuál te quedarías y por qué? Wow. Yo creo que si me quedo con una canción, hay dos. Una de mis favoritas se llama Señales de Humo. Ajá. Una hermosa canción. Pero creo que si hay una canción por la cual cualquiera, en cualquier lugar del mundo va a agarrar y va a decir, ese es Juan Luis Guerra, es Ojalá que Viva Café. Ay, a ver, cántame eso un poquito, por favor. Complace esta gatita que está de aniversario, ojo, que está de aniversario. A ver, regálame. Sí. Ojalá que llueva café en el campo. Que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de cerro blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. ¡Qué bonito! Finalmente. Muy bien, ya estamos ya casi ya finalizando. Axel, ¿tienes alguna curiosidad, alguna pregunta? Sí, Julio, tú ahora estás haciendo un gran trabajo participando en el programa Yo Soy. De verdad que te felicito mucho. Pero quisiera saber, ¿cómo te ha beneficiado estar en el programa hoy en día? Bueno, definitivamente, pues, el trabajo que resulta después de haber sido expuesto en televisión es el principal premio que nosotros los artistas recibimos, ¿no? El hecho de que, terminando el programa, las empresas, las instituciones y la misma gente te llame para que puedas cantar en su boda, en su cumpleaños o en un casino, en un aniversario de una institución, pues básicamente ese es, digamos, el rédito que nosotros como artistas tenemos, ¿no?
No todos tienen la suerte y la oportunidad de tener 3 minutos en televisión para poder anunciar, ¿no? Lo que tú puedes y sabes hacer. Entonces, imagínate, el programa me ha regalado a mí 5 hermosas temporadas y eso me ha dado la posibilidad de tener durante estos 5 años, pues, mucho, mucho trabajo, ¿no? Por eso creo que pues, lo más importante que me ha dado es eso, la oportunidad de poder cantar casi todos los fines de semana. Estás ahorrando, ¿no, mi querido? Guardando pan para mayo, ¿no? Bueno, ya con esta pandemia casi ni hay ahorro. No hay ahorro. Muy bien. Estamos bueno, fre- también eso ya, es verdad. Esperando que todo se arregle. No, sí, con fe. Mi querido Luis Chavarri. Claro, sí, amigo Julio. ¿Y qué perspectivas tienes? ¿Tienes presentación a nivel internacional o por Zoom estás presentando en algunos sitios este fin de año? Sí, por supuesto. El último sábado 25 hicimos 2 conciertos por YouTube Live y por Teleticket Play. Y el próximo 28 y 29 de agosto, el 28 estoy haciendo un concierto que se llama I Love Bachata, donde vamos a cantar solamente bachatas y baladas, una noche solamente romántica. ¡Ah, qué bonito! El domingo 30, si no me equivoco, el domingo 30, sí, de agosto, estamos haciendo el merengazo. Va a ser 1 hora y media con todos los hits de merengue de Juan Luis Guerra. ¿Cuándo va a ser eso? Eso va a ser, el show de I Love Bachata va a ser el sábado 29 de agosto a las 9 de la noche. Uh-huh. Y el merengazo, el tributo a Juan Luis Guerra, va a ser el domingo 30 de agosto a las 8 de la noche. En los 2 shows voy a tener invitados de Yo Soy, invitados sorpresa. Así que va a ser una velada muy bonita, va a ser con músicos en vivo. Y bueno, yo invito a la gente que desde ya pueda comprar sus entradas. Solamente tienen que escribir al WhatsApp, al 935-246-769. 935-246-769. O en mis redes sociales, en Instagram como @JulioCornejoCantante. O en Facebook, Julio Cornejo Cantante. Y ahí están las publicaciones con todos los enlaces para que la gente pueda adquirir sus entradas virtuales y pueda acompañarnos en estos 2 shows que estamos preparando con mucho, mucho cariño. Qué bonito. Yo de verdad me alegro muchísimo porque te conozco bien tiempo y te lo mereces, ¿verdad, Julio? Clarita, finalmente. Gracias. Bueno, desearle a Julio que sigan los éxitos, que adelante. Bueno, es un gran imitador peruano. Lo admiro. Muchas gracias. Y yo, para finalizar, estoy segurísimo que este 2021, porque yo digo 2021 porque en verdad, si se pueden a pensar, ya estamos agosto. Luego viene septiembre y se nos fue el año, Dios mío. Así es. Toda la buena vibra para ti. Mantente siempre en contacto. Gracias, bueno, estamos en el WhatsApp, obviamente, pero para siempre estar apoyando en todo lo que yo pueda, ¿ya? Con todo el corazón, de parte de todo el equipo de los Mininos, ¿no? Así que un beso enorme, querido Axel, Luis Chavarri, Clarita. Sí. Toda la buena vida. ¿Algo de ustedes que tengan que decir a sus redes, alguna travesura? Ya todo está completo. ¿Alguien que quiera decir algo rapidísimo? Porque ya lo están jalando de la piernecita, Julio, a otro lado ya. Sí, me están jalando acá. Solo decir, un gusto conocerte, Julio. Ha sido igualmente. Muy bien, Luis. Un gran gusto. Sí. Con Julio, la alegría que te caracteriza, mi querido Luis. Ya habrá un momento, pero verte en persona. Un gusto. Muy bien. Un gusto, Julio. Igualmente, que Dios te bendiga. Cuando quieras algún videoclip, aquí el hombre te lo va a hacer, porque tiene años trabajando en todo lo que es en cámara. Actualmente trabaja en cámara. Clarita, ¿tú? ¿Algo más? Bueno, yo, bueno, como soy líder de Dupré, bueno, les invito también, de repente conocen por las redes también Dupré Vallasorti. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Repítelo. Dupré Vallasorti. Ah, perfecto. Dupré Vallasorti. Muy bien. Ya, mi querido Julio, yo Listo. Sé que ya tienes que irte ya. Gracias por el espacio que nos has dado. Ya me imagino que tendré muchas novedades de ti, porque me encanta apoyar. ¡Muchos besos! Dios te bendiga, cuídate mucho. Gracias.